Hemos venido a expresar nuestro apoyo, nuestro respaldo a la determinación que ha tomado la Comisión y en particular a la conducta del señor Intendente de la Región de Coquimbo, que no nos cabe duda se ha basado en el coraje y sobre todo en las convicciones que él asumió en función de los estudios claros, conscientes, que desarrolló sobre el tema. Y como este tema ha ido ampliando la esfera y ha llegado lejos, creemos que es oportuno venir y reivindicar las determinaciones de la región cuando han sido sólidas, han sido responsables y han velado por el porvenir, por el futuro de una región sensible, muy importante y que sin duda alguna debe tener presente hoy día determinaciones que son cruciales para la preservación de su futuro. En consecuencia, con absoluta determinación, ambos parlamentarios del Partido Socialista y creo que nuestra bancada en general tiene toda la voluntad de manifestar este respaldo al Intendente de la Región de Coquimbo y naturalmente a los seremis que tuvieron la determinación de respaldar también una posición clara en el sentido de manifestar técnicamente los condicionamientos que no fueron cumplidos por la empresa. Lo que queremos decir que efectivamente la institucionalidad ambiental aquí ha funcionado. Aquí hay un comité que tiene que evaluar, que lo preside nuestro intendente, pero es parte de la institucionalidad y creemos que ha actuado absolutamente independiente y ha tenido razones absolutamente de carácter ambiental, y esa es la convicción de cada uno de los que votaron en contra de este proyecto. Esto ha tenido efectos indudablemente políticos. Nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que hay una fase que la está llevando el Parlamento chileno en el sentido, ¿no es cierto?, de constituir comisiones investigadoras en torno al tema fundamentalmente, ¿no es cierto?, del conflicto de interés que se pueda provocar, digamos, por algunas autoridades que ocuparon cargo de gobierno en el proyecto de vida. Pero eso lo va a llevar el Parlamento, así como una sesión especial. Creemos que acá, como lo dijeron algunos colegas parlamentarios antes, la institucionalidad tiene que funcionar. Y funcionó. Positiva o negativa, funcionó. Hoy día quedan muchos pasos, y los pasos que quedan, ¿no es cierto?, es que efectivamente el Comité de Ministros evalúe esta situación, y esa es otra instancia que cuenta también con la autonomía necesaria, digamos, para tomar su determinación. Entonces, por favor, aquí tenemos que hablar las cosas como corresponde. Acá en la región hubo una convicción, yo espero, ¿no es cierto? Eso es el anhelo que tenemos nosotros, que el Comité de Ministros pueda tener en consideración aquellos aspectos una vez que voten este proyecto. Bueno, yo agradezco el apoyo que me brindan los parlamentarios de la nueva mayoría, en este caso el Partido Socialista. Me lo han expresado telefónicamente y también en la calle. Sin embargo, es bueno también cuando se plantea ante los medios de comunicación, porque ha habido una cobertura mediática bastante desequilibrada respecto a quienes están a favor versus quienes estaban en contra. Yo creo que también es importante hacerle las consultas a los grupos de interés, la población en Choros, en Damas, en toda la zona que se podría haber beneficiado, perjudicado, digamos, con este proyecto, a los grupos y organizaciones también ambientales, pero también por sobre todo a los expertos científicos, porque hay fundadas razones, como lo dije, para verlo. Si nosotros hubiésemos tenido una línea base que nos hubiese dado la tranquilidad de que esto no iba a provocar un impacto en el medio ambiente, probablemente si esa línea base nos hubiese dado certeza, otra hubiese sido la decisión. Pero en este caso no hubo línea base. Se excluyó la zona de la Reserva Nacional del Pingüino Humboldt y por tanto yo no estoy dispuesto como intendente, y aquí no tiene que ver con ninguna instrucción de nada, no estoy dispuesto como intendente, como persona, a que se afecte la naturaleza de esa manera. Porque los estudios de CONAF indicaban que en 50 años ese sector, que es patrimonio de la humanidad, que es una zona de preservación de cetáceos, delfines, de pingüino Humboldt, ahí convive el 80% de la población. Si los estudios me hubiesen dado la tranquilidad, probablemente otra hubiese sido la votación. Pero dado que uno actúa conscientemente, la verdad es que esa fue la fundamentación de mi rechazo
porque permanentemente se estudió y solamente al final se plantearon medidas de mitigación, y eso es para mí insuficiente. Por lo tanto, agradezco el apoyo de los parlamentarios del Partido Socialista y nada, estamos agradeciendo este apoyo que estamos recibiendo también por parte de los demás actores. Eso está.